Volar no es imaginación, es correr el gran riesgo de tener la realidad. Adiós. ¿Quién sabe cuándo volveremos a vernos? Un miedo helado corre por mis venas. La imagen de la muerte en mí, en la tumba de mis antepasados. ¿Y si pierdo la razón? La noche, el silencio de la soledad. Más.
que los rayos del sol cuando las sombras tendrás. Salud, Romeo. Si muero anoche, conviérteme en una estrella relumbrante. Que dé brillo tu manto. Y Shakespeare soñó que Julieta tomó el veneno, despertó encontrando a Romeo muerto a sus pies y se atravesó con un cuchillo. Y con ella escribió la ceguera del amor de un día en tiempos enemigos y a quienes confunden los brazos del amor con los de la muerte.
personajes femeninos de teatro terminan siempre muertas o locas. ¿Será que el teatro es un espejo de la realidad? Y no dijo el gran Aristóteles que la hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades, que es un hombre inferior, y que la naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. Y Santo Tomás de Aquino, que dijo que la mujer es un hombre frustrado, un ser ocasional. El peor de todos fue Bonaparte, que dijo que la naturaleza quiso que las mujeres fuéramos esclavas de los hombres, que les pertenecíamos su propiedad, como el árbol que da frutas frescas pertenece a su granjero. No, el peor de todos fue Pitágoras, que se atrevió a decir que hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y al hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Pero Shakespeare tenía razón. Hay amores que enloquecen y matan. ¿Y Romeo también se muere? ¿O no? Pero yo no quiero un amor que muera por mí. Yo quiero uno. Quiero uno que quiera vivir por mí. Desdémona he dado. Fue el primer don de amor que le dio el moro. Mil veces que lo hurtara testarudo mi esposo me rogó. Mas en tanto lo tiene, él
a menudo lo besa y lo acaricia. Haré que otro hagan con el mismo bordado y se lo entrego a Iago. ¿Qué hará con él? No lo sé. Sábelo el cielo que mi solo intento es contentar su anhelo, pero... ¿Pero qué hará con él? ¿A qué tanto empeño en que lo hurtara? No, no, pobre señora. Volverá a ser loca cuando su falta advierta. Nos lo enseña. Y Shakespeare soñó que Emilia entregó el pañuelo a Iago, quien lo dio a Otelo como prueba de la infidelidad de Desdémona, y con ella escribió el amor cómplice del derecho de un hombre de asesinar por celos, y a quienes confunden los brazos del amor con los de la sumisión. Y no solo terminamos muertas, terminamos asesinadas, que no es lo mismo, que es igual. Asesinadas por amor, muertas a manos del hombre que cree que tiene el derecho de matarnos por amor.
¿Ustedes sabían que en el bunraku japonés, el muñeco que representa a la mujer, siempre manipulado por un hombre, claro, no tiene piernas? ¿Para qué? Para que no pueda echar a correr y largarse. En el objeto de su mirada, el hombre ha inventado a la mujer y por lo tanto una femineidad que es la imagen de sus deseos y también de sus temores. Señor, 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 dame fuerzas para no contrariarle ahora.
Mi amor le está tan enteramente sometido que hasta su mal humor, sus reprensiones y ceño tienen gracia y finiza. Si muero me gustaría que me entierren envuelta en una de estas sábanas. Mi madre tenía una doncella de nombre Bárbara. Se había enamorado. Y un día el hombre que amaba se volvió loco y la abandonó. Cantaba siempre la vieja canción de un sauce. Y Shakespeare soñó que Desdémona, en su noche de amor, fue asesinada por su amado Otelo. Y con ella escribió el sometimiento del amor en tiempos de agresión y celos, y a quienes confunden los brazos del amor con los de la violencia. Thank you.
Al escribir a Nora abandonando a sus hijos, Ibsen no articulaba una fantasía de abandono materno. ¿De quién estaba hablando Tolstoy? ¿De Ana Karenina, un personaje de ficción tomado o no de algún modelo de su realidad? ¿De una fantasía suya sobre el amor o de la proyección de un temor? Ya Virginia Woolf lo decía, que la mujer era la esclava de algún joven cuyos padres le habían puesto a la fuerza un anillo en el dedo. Apenas sabía hablar, apenas sabía escribir, y ya era propiedad de su marido. Y de la España medieval, por ejemplo, ¿quién no recuerda figuras como Arcipreste de Ita o Gonzalo de Berceo? ¿Y cuántas escritoras o artistas de la Edad Media hispánica y del romanticismo alemán somos capaces de recordar y citar? Y las hay, las hay. Las poetas, Caroline von Gunderoth y Bettina Brentán. Fanny Mendelssohn, compositora y pianista. Adele Schopenhauer y Ottilie von Goethe, poetas. Esos apellidos sí los reconoce. Florentina de Cartagena. Hafsa, poeta de la Al-Ándalus. Mayor Guillén de Guzmán. La esposa de Dunas. La mujer sin nombre. Zaida, la que es maravilla del mundo. Fátima Curruta, musulmana maltratada. La pintora Artemisia. Lucrecia Marinelli, escritora que vivió recluida. Lugna, con amplios conocimientos en cálculo, métrica y aritmética. Caroline Herschel, astróloga que descubrió 8 cometas. La mora de Úbeda y sus lágrimas por Granada. María de Santo Domingo, la ruptura del silencio. Walada la Omeya, la de la falda de los 1000 poemas. La doctora y curandera Hildegard de Bingen. Sí, antes, mucho antes. Hipatia, Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos, dedicada a la especulación matemática y filosófica, y en cuyas doctrinas Pitágoras basó su propia teoría matemática. Y eso solo por mencionar algunas de ellas. Y todas, todas a su manera, crearon escritos, partituras, pinturas, investigaciones en la sombra, mientras luchaban por los derechos de las mujeres. ¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza, dueño mío! ¡Qué vergüenza! ¡Un soldado y tener miedo! Yo misma lo hubiera hecho. Yo misma lo hubiera hecho. De no haberme recordado a mi pobre padre mientras dormía. ¡Fuera, Mancha, fuera! ¿Quién hubiera pensado que el viejo tuviera tanta sangre? Todos los perfumes de Arabia podrán limpiarme esta pequeña mano mía. Lavaos las manos, no estéis tan pálido. Lavaos las manos, no estéis tan pálido. Para engañar al mundo, parecé como el mundo. Llevad la bienvenida en los ojos, en la mirada. Pareced la flor de la inocencia, pero sed la serpiente que se esconde bajo esa flor. Banco está enterrado. No puede salir de su tumba. ¡Banco está enterrado y no puede salir de su tumba! ¡Banco está enterrado y no puede salir de su tumba! ¡Banco! Llámale. Llámale. ¡Dueño mío, llámale! ¡Llámale! ¡Han hecho! ¡Llámale! Lo que está hecho no puede deshacerse. ¡Oyeron! ¡Lo que está hecho no puede deshacerse! Lo que está hecho no puede deshacerse. Lo que está hecho no puede deshacerse. Llámame a dormir. A dormir. A dormir. Y Shakespeare soñó que la reina asesina cargó la culpa maldita de haber querido ser dueña del poder, y con ella escribió el amor a la ambición en tiempos revueltos y a quienes confunden los brazos del amor con los del poder.
las mujeres viven como murciélagos, trabajan como bestias y mueren como gusanos. Un mal va pisando la huella de otro, tal la rapidez con que se siguen. La bella Ofelia, mi niña. Junto a un arroyo, un sauce al sesgo crece, cuyas llorosas hojas se reflejan en sus corrientes aguas cristalinas. Allí, la cien ceñida de fantásticas guirnaldas, de ortigas y ranúnculos, de mallas y purpúreas abejeras, a las que nombre menos decoroso del rústico pastor, y que las doncellas, las castas doncellas llaman dedos de difunto. Allí la pobre al rumoroso arroyo cae, sus ropas las sostuvieron, huecas y extendidas sobre raudas aguas, cual sirena. En tanto, iba cantando de tonadas antiguas, trozos mil como ignorante de su peligro, como un ser nacido en aquel líquido elemento. Poco duró la desdichada. Pesados con el agua que absorbían, interrumpiendo su canto melodioso, a cenagosa muerte la arrastraron. Humble desesperaba.
dulce niña. Dulce niña. Pensé adornar tu tálamo de flores. Y Shakespeare soñó que Gertrudis fue asesinada por su esposo, que quería matar a su hijo Hamlet, y con ella escribió el amor que fragmenta en tiempos de violencia, y a quienes confunden los brazos del amor con los que te obligan a elegir entre ser mujer y ser madre. Escribimos las mujeres. ¿Cómo interpretamos las mujeres? ¿Cómo nos escribimos si nos interpretamos las mujeres? No adscribimos la fantasía masculina sobre nosotras. Somos capaces de sustraernos a la historia, a la religión, a la familia, a la práctica social que nos ha negado por más de 2016 años. Es el silencio la alternativa. Thank you.
femenino es una de las maneras en las que una mujer da testimonio de sí. Las mujeres que se cortan hablan de una estrategia desesperada por regresar a lo real del cuerpo. Lejos de ser suicidas, lejos de expresar un deseo de autoaniquilación, es un intento radical de recuperar un asidero en la realidad o de asentar el yo en la realidad corporal contra la ansiedad insoportable que produce el percibirse como no existente. Las mujeres olvidan y guardan sus facturas de electricidad por 20 años, sin otra razón que la de archivar el tiempo, archivar sus méritos, el tiempo que ya pasó y del que no queda nada. El día de una mujer, desde que se levanta hasta que se acuesta, es tan duro como una jornada de guerra, porque debe inventar su empleo de tiempo conforme al de otras personas. El silencio y la palabra que no nos pertenece, que vive en la impunidad de la injuria, produce un cansancio enorme. Yo, pecadora, me confieso ante Dios, todopoderosa. 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 Yo soy aquella a la que llamaron Ofelia, la desdichada. Pero fui yo misma, yo solita, la que quiso ser el amor de aquel otro al que llamaron Hamlet. Lo quise y lo busqué. Pero mi padre dijo no. Mi madre no dijo nada porque había muerto en labor de parto, dando a luz a la que llamaron Ofelia, la desdichada, a mí. Mi hermano también dijo no. Muchos, creo que todos, dijeron no. Y yo, para no ver claro la realidad, ni la verdad, ni el tiempo, ni el lugar, o tal vez tan solo para no oírlos, porque eso que creemos con mucho de coraje que es amor, vale el no oír nada más que el latido del otro corazón. Busqué el único lugar donde no hay ruidos, olvidando que nunca había aprendido a nadar. Y me fui a vivir al silencio que me aprendió mi madre. ¿Es que hay acaso algún lugar más callado que el fondo del agua? Alguno e historia sin cronología. Ciudades, planetas, continentes, universos, cuya traza es imposible de ubicar en un mapa o de distinguir en cielo alguno, porque no pertenecen a ningún espacio. Concebidos en la cabeza de los hombres, en el intersticio de sus palabras, en la espesura de sus relatos. Lugar sin lugar de sus sueños o en el vacío de su corazón. La dulzura de las utopías. La dulzura de las utopías. Las utopías. La dulzura de las... Tomar la palabra, articularnos y producir los espacios coloniales, imperiales o fronterizos en donde vivimos. Desde nuestro no lugar. Pero como sujetos, como interlocutoras de nuestro espacio y nuestro tiempo. Interlocutoras de nuestro tiempo. Espacio y nuestro tiempo. Metas, articularnos. La pregunta era tan seca que se bebía toda la humedad de la vida.